Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con esta mesa de dulces que está quedando tan bonita, con muchísimos detalles. Como ven, la foto ha quedado bastante grande, con un montón de cajitas, de detalles, y la mayoría de ellos se los voy a enseñar a hacer en este paso a paso. En esta oportunidad vamos a hacer una cajita. Ya en un vídeo anterior, en uno de los primeros de la temporada de mesas dulces de este año, hicimos esta cajita de aquí en forma de mariposa, y ahora vamos a hacer esta cajita tan graciosa en forma de corazón. La vamos a utilizar para ponerla guindada, es decir, ponerla colgada en una especie de tubito para que quede muy muy mona y va a darle un toque muy especial. Les voy a enseñar a hacerla, yo la he cortado con la maquinita Silhouette, pero si no la tienen no importa, porque pueden hacerla perfectamente ustedes mismas con un patrón. Siempre recomiendo hacer el patrón primero en un folio o en un papel bond, estos papeles que son como un folio muy grande, y de allí traspolarla a nuestras cartulinas. Yo las he cortado en cartulinas básicas escolares, del color de su preferencia. Lo primero que vamos a hacer será una tira larga del tamaño, del ancho que queramos. En mi caso mide 4 centímetros de ancho y de largo 28 centímetros de ancho. Esto lo que haremos será partirlo a la mitad con un doblez, como he hecho al principio. Y a una de las partes lo que le haremos será un corazón. En mi caso es un corazón, pero ustedes pueden hacer la forma que quieran. Y eso es todo lo que se necesita para hacer la cajita. Aquí está cortada ya. Es simplemente una tira larga y en una y a la mitad, en una de la mitad, vamos a hacer un corazón doble. Luego, a la parte que nos lleva corazón, le añadiremos una solapita, que es la formita esta que ven en la cajita que ya está cortada. Esto, por supuesto, lo vamos a plegar. Y luego, a cada lado le abriremos una abertura. La cajita original llevaba un corazoncito en el centro, que no es necesario hacérselo, solo si quieren hacerlo con una troqueladora, y llevaba una especie de extensión de la base, pero no es necesaria. Con que hagan esto que estoy mostrando ahora es suficiente, porque yo lo otro no lo voy a utilizar. Es muy muy fácil. De todas formas, si desean que les comparta el patrón en mi página de Facebook, escríbanmelo en la parte de los comentarios y si lo desean yo se los compartiré. ¿Qué haremos después? La solapita que le hemos agregado las plegaremos para que nos quede perfecta y lo que haremos será pegarla. Y como ven, ya se arma la cajita, es muy muy sencilla, no pareciera que fuera tan fácil. Y realmente yo la he cortado con la Silhouette por más rapidez, pero que la podemos hacer nosotros mismos sin ningún problema. Lo único es hacerlo primero en folio o en papel para luego trasportarlo, para que nos queden perfectamente iguales los corazones. Doblamos y hacemos la cajita igual de ambos lados. Para terminar, le agregaremos una tirita de la misma cartulina, puede ser del mismo color o de un color distinto, que lo pueden pegar directamente con pegamento. No es necesario hacer estas solapitas ni nada. Como ven, este era el sobrante que les estaba comentando antes. La cajita la trae, pero yo no lo voy a utilizar porque es para cerrarla. Pero yo no quiero cerrarla, yo quiero que se vean los chuches dentro, las golosinas, los dulces, los postres se vean dentro. Así que yo no la voy a utilizar, simplemente la pegaré. La podía cortar directamente, pero bueno, lo que hice fue pegarla. Como ven, si le corto ese trozo que sobra, pues queda también muy bien y me gusta mucho más. Podrían pegarla también con silicón caliente, con la pistola encoladora, y quedaría bastante resistente, quedaría muy bien, sería más rápido. Pueden hacerlo como quieren, yo les doy las dos opciones. Yo en este caso estoy usando el pegamento Tacky Glue. Y aquí está lista la cajita. Es tan mona, que es que no necesita ningún printable, no necesita nada más. Ya con esto es preciosa. Esta cajita, si no están haciendo mesas dulces, también podrían hacerla para dar un detalle, un regalo o lo que quieran. Yo, como la cajita es tan bonita, simplemente le voy a agregar un printable muy, muy, muy suavecito con
colores muy tenues a la parte de arriba para que se vea cuando yo la cuelgue, se vea puesta el printable en la parte de arriba, como para unificarla con toda la mesa dulce, pero realmente no hace falta. Y así nos ha quedado. Para terminar le agregaré una perlita de los bazares chinos. Esas perlitas que venden en paquetitos de muchas, yo creo que vienen unas 100 o 150 perlitas. Y la agregaremos como para darle un poquito de brillo a la parte de arriba. Y listo, tenemos nuestra cajita en forma de corazón, es preciosa. La llenamos de chuches, las damos en un regalo y si no, queda perfecta para nuestras mesas dulces. Estos son los printables que ya se los he comentado antes, los he comprado en Todo Bonito. Y lo que hago es, les mostraré cómo lo hago, cómo los corto para que queden perfectamente redondeados. Si no tienen esta maquinita que yo utilizo, lo pueden hacer a mano también, no pasa nada. Pero las que tengan la oportunidad de comprarla, es una perforadora muy buena que a mí me gusta mucho. Y lo que hace es cortar el óvalo, es de 5 pulgadas y lo que me hace es cortar el óvalo perfectamente. Es de Fiskars, como ven, de Fiskars, y es de 5 pulgadas la medida. Me funciona muy bien porque me hace un apaño perfecto para ir más rápido. Espero que les esté gustando. Aquí están las bolsitas colgadas, como ven, en como una especie de atril, que ya se los he mostrado antes cómo hacerlo en la temporada de mesas dulces de Pocoyó del año pasado. Y nada más, seguimos con esta mesa dulce, les tengo un montón de cosas más, les mando un beso muy 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 grande, adiós.